Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú se suma a la campaña de prevención Sáquele la lengua al cáncer, la cual se desarrollará entre el 1 y el 6 de agosto. La doctora Juliana Armendariz, odontóloga que se desempeña en el CAPS Barrial de Villa Vanelli, nos da precisiones y detalles de esta importante campaña de concientización. Buenos días, mi nombre es María Juliana Armendariz, yo soy odontóloga, estoy trabajando en el CAPS de Vanelli. Pertenezco al programa de médicos comunitarios. En este caso, estamos trabajando en el programa de salud bucal de la provincia de Buenos Aires, que junto con el municipio de Maipú y la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos dando colaboración para la propuesta de un programa que es una campaña de prevención de cáncer bucal. En este caso se llama Sacarle la lengua al cáncer. Esta campaña se va a realizar del 1 al 6 de agosto en el Hospital de Maipú y los CAPS de Villa Vanelli y de Villa Italia. El programa de prevención de cáncer bucal está dirigido por el doctor Héctor Lanfranchi, que es titular de la Cátedra de Estomatología de la UBA, y en este caso lo que estaremos haciendo es revisando y detectando lesiones precancerosas y cáncer en la cavidad bucal para que se envíen a la Cátedra de Estomatología de la UBA. Este mensaje que estamos dando desde el municipio de Maipú y de la Secretaría de Salud está dirigido a todos los odontólogos, profesionales de la salud y también a toda la población. Queremos llegar a toda la población para informarle que el cáncer oral es el 5% de los cánceres. Para prevenir estas lesiones en boca se está realizando esta campaña. Vuelvo a reiterar que se está realizando del 1 al 6 de agosto en el Hospital de Maipú, de 8:30 a 12:30, puede dirigirse toda la población, es gratuito, es solamente para una revisación. Y en los CAPS de Villa Vanelli y de Villa Italia en el mismo horario, de 8:30 a 12 del mediodía. Se les va a realizar una pequeña historia clínica, un cuestionario, y sobre eso vamos a revisarles la boca, y esa historia clínica se va a mandar a la Facultad de Buenos Aires. Esta campaña sí se está realizando en todas las provincias, y en este caso Maipú está dando esta colaboración para realizarla en Maipú. Después de ahí, bueno, nosotros seguimos en capacitación constante con el Ministerio de Salud y de ahí nos van a mandar los resultados y el paciente va a seguir atendiéndose en Buenos Aires. Es totalmente gratuito y destinado a toda la población, por eso los invitamos que se dirijan del 1 al 6 de agosto para que puedan ser revisados. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21:30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Maipú en concierto 2016. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Este jueves 28 de julio a las 17 horas se llevará a cabo un acto de homenaje al bandoneonista Vicente Alberto Llaneo Titi, descubriendo una placa en el Monumento al Tango, ubicado en las calles Alsina y Belgrano. Marina Golé, Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, nos da detalles de esta convocatoria para mañana jueves. Buenas tardes, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura para invitarlos a lo que va a ser el reconocimiento y el homenaje a Vicente Titi Llaneo, quien cumple
este 28 de julio un año de su desaparición física y el municipio de Maipú, por emanación del Consejo Deliberante, que solicita la colocación de una placa, una decisión unánime en el Consejo, se solicita una placa para recordar esta figura, este músico maipuense, este colaborador con la sociedad maipuense a través del arte. Como bien digo, un artista que por ahí su presencia física no está más entre nosotros, pero su arte vive y vivirá por siempre mientras lo hagamos vivir nosotros. Tití está siendo recordado con una muestra que se inauguró el 7 de julio en el Museo Caquel Huincul. Así que invitamos a recorrerla, a ver su historia, a ver su paso y todo lo que, cómo trascendió esta figura en nuestra comunidad. Y en el día de mañana, a las 5 de la tarde, en el Monumento del Tango, en este monumento que recuerda esta orquesta de Galetti, donde él también tocó, donde él fue parte, fue músico, como tantos maipuenses, y donde está homenajeado, bueno, Carlos Gardel, va a tener también su espacio Vicente Titillaneo. Así que invitamos a la comunidad a sumarse a este simple y sincero homenaje que le hace y le rinde el Honorable Consejo Deliberante junto al municipio de Maipú, a la figura del músico maipuense Vicente Titillaneo. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La Oficina de Bromatología Municipal realiza diversos operativos en comercios de nuestra localidad con la finalidad de constatar las fechas de vencimiento de productos alimenticios que podrían afectar la salud de nuestra población. Sabrina Elizondo nos cuenta qué criterios se utilizan para realizar estos procedimientos y en qué consisten.
El día lunes 25 por la mañana, la Dirección de Bromatología, como lo hace habitualmente, realizó inspecciones en diferentes comercios de la localidad de Maipú, encontrándose en dos comercios diferentes productos vencidos. Uno era un kiosco, donde se decomisaron productos vencidos que eran galletitas y alfajores, y en otro lugar, que era en la autovía 2, en una estación de servicio, se encontraron también galletitas y chocolates y alfajores. Nosotros lo que solicitamos siempre, tanto a la gente que va a comprar como a los comerciantes, es que por favor siempre se fijen la fecha de vencimiento de los productos. Hemos encontrado también en alfajores de una marca en especial que están viniendo sin fecha de vencimiento, aunque en la caja donde vienen toda la cantidad de alfajores está en la fecha de vencimiento. Individualmente cada alfajor debe tener su fecha de vencimiento y en este momento estamos encontrando en una marca especial que no lo tiene. Con lo cual solicitamos al comerciante que a la hora ellos de comprar, por favor, se fijen. Y todos aquellos productos que no tengan fecha de vencimiento, que estén borradas, que estén latas abolladas o oxidadas, que por favor no los compren. Así evitamos de esta manera que en el momento que va a Bromatología a hacer la inspección tenga que realizar el decomiso de los productos. Nosotros lo que siempre estamos viendo en los comercios, solicitamos la libreta sanitaria a las personas que están atendiendo, vemos la situación de la limpieza del local, vemos la fecha de vencimiento y también tomamos la temperatura de los productos, así evitamos que hayan cortado la cadena de frío y bueno, y de esta manera no sean, sean productos que nos podríamos intoxicar, ¿sí? En caso de las carnicerías, vemos la situación higiénica también de las heladeras. A los carniceros les solicitamos que los productos estén separados, sectorizados, según la materia prima, ¿sí? Las carnes bovinas deben estar separadas de lo que son los pollos, los cerdos. Tampoco pueden estar en una heladera en forma junta. Productos que estén cocinados, como son los matambres, no pueden estar junto de una, por ejemplo, de una pechuga, ¿sí? Tiene que estar los productos que son cocidos, separados de una pared divisoria de lo que es crudo, ¿sí? Para evitar lo que se llama contaminación cruzada. Y bueno, y además solicitamos a los carniceros que tengan las facturas de dónde proviene esa carne, con su respectivo sello de bromatología, ya que al ingresar al municipio, todos los camiones que provienen con mercadería tienen la obligación de pasar por bromatología y ahí nosotros constatamos fechas de vencimiento y tomamos la temperatura a todos los productos que vienen refrigerados o congelados. Todos aquellos alimentos que no cumplen con las normas que lo solicita el Código Alimentario Argentino, sí se procede al decomiso, se le labra un acta y luego llegado al juzgado de faltas.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.